Ingresamos en nuestro living de entrevistas. Hoy 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis, perdón. Es un trastorno de tipo ginecológico, podríamos decir, en el sistema reproductivo de las mujeres. Es un día que tiene como objetivo concientizar sobre esta enfermedad, conocer sus síntomas y que cada vez más mujeres puedan detectarla a tiempo, ¿no? Para ser tratada. Por eso que vamos a tomar contacto con Eliana Castillo. Ella es presidente de la Asociación Endo Mendoza, para contarnos un poquito más sobre este día tan importante para ellos. Eliana, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días. Primeramente, soy Eliana Castellino. Ah, Castellino, perdón, yo lo dije mal. Era de la familia de los Castellinos. Ahí está, estaba parecido. ¿Cómo estás, Eliana? Disculpa, sí. Buen día. Un gusto. Muy bien acá, muy bien, gracias a Dios, contenta, festejando desde dentro de mi corazón, porque esto lo llevamos siempre, y doy gracias a Dios, a ustedes y a toda la gente que nos ha apoyado y nos apoya y nos escucha. Un día para concientizar, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de esta gran campaña del 14 de marzo como Día Mundial de la Endometriosis? La idea es informar a la sociedad sobre que existe esta enfermedad, y los síntomas, el único síntoma visible que es el dolor. El dolor que avanza mes a mes, año a año. Y no porque sea un dolor menstrual podemos naturalizarlo. Claro. Así que siempre, si hay madres que tienen sus niñas en su primer menarca, que a partir de los 9 o 12 años ya empiezan con su menstruación, ayudarlas y guiarlas. Guiarlas para que ella sepan que esta enfermedad existe y que puede provocarle muchas dolencias el día de mañana. ¿Tenemos una ley provincial o no, Eliana, que contempla este tipo de trastorno? Sí, la 9316, que se empieza a implementar este año, que es sobre esto, sobre la información, en la parte toda de salud pública, y esperemos que también la privada podamos llegar. Y bueno, es la base de una ley, pero la vamos a fortalecer, y bueno, el día de mañana podremos lograr que se hagan tratamientos para las pacientes que tienen endometriosis. Eliana, te consulto, ¿qué campañas piensan desarrollar o cómo van a abordar este tema para poder darle mayor difusión y llegar a más personas para que lo conozcan? Bien, como todos los marzos, todos los viernes en la peatonal estamos con un stand, no un stand, sino con un banner y entregando información y charlando con la gente que se arrima a partir de las 17 hasta las 20. Estamos ahí todos los viernes del mes de marzo. Y el 26, como cierre de campaña o cierre de mes de marzo, vamos a realizar una feria educativa sobre endometriosis, y van a participar médicos ginecológicos, de psicología, nutrición, legales, investigación, todo un complejo de profesionales que nos ayudan día a día y para que la mujer se vaya informada de todas las partes que compete a esta enfermedad. ¿Sabes qué, Eliana? Te cuento y le cuento también a nuestros televidentes que en un ratito vamos a tener al doctor Matías Pelizza y a la doctora Lorena Estela, porque claro, ahora no estamos abordando la patología en sí, la sintomatología, los tratamientos, porque en un ratito vamos a tener toda esa información para nosotros también sumarnos a esta campaña de difusión. Pero me gustaría vos, Eliana, que de tu lugar de presidente de esta asociación Endo Mendoza, nos cuentes cómo nace, por qué. ¿Vos veías en el momento de fundar la asociación que había muy poquita información? ¿De qué necesidad surgió? Es algo que nació de mí y de muchas chicas más que teníamos esta enfermedad. ¿A vos desde lo personal? Como paciente de endometriosis, veía que no éramos escuchadas en esto que te digo, normalizar el dolor. Yo creo que por ser mujer no venimos a sufrir. Entonces, como estamos en el mes de la mujer también todavía, yo creo que la mujer se tiene que dar un lugar en el mundo, ya que hemos nacido siendo mujer, y el menstruar, que no sea algo de tabú, no, porque claro, a ver, es nuestra naturaleza el menstruar. Por supuesto, y yo creo que si te duele más, algo más de lo que vos normal, que puede ser, no lo ocultes, porque puede ser endometriosis. Entonces eso tenés que decírselo a tu ginecólogo, a la salita, a donde estés, a tu mamá,
a las niñas, me refiero a ellas, a ellas. Claro, me, que quizás las chicas por vergüenza, por pudor, claro, no lo manifiestan o creen que es normal sentir tanto total. Dolor, pero hay que estar atentos a esas pautas de alarma. Es que, chicos, a ver, vivimos en un mundo tan machista, lamentablemente, perdón a los oyentes, pero eso, pero... No, es una realidad. Nada que disculpar. La mujer se está dando, gracias a Dios, un lugar muy lindo, y porque nosotras nos hemos parado. Antes estábamos sentadas o agachadas o sumisas ante el poderío. Entonces, también sufrimos, también tenemos obligaciones, sí. Trabajamos, somos madres. Entonces, ¿por qué ocultar nuestro dolor? Entonces, esa fue mi meta, con un grupo de pacientes, porque todas somos pacientes, nadie más que menos. El hecho de que yo sea presidenta no significa que yo, no. El hecho es que todas somos importantes en este grupo y nos ayudamos. Total. Y la asociación, ¿qué hace? Ayudarla a esa paciente, a guiarla, a acompañarla, a escucharla. Es muy importante escuchar a una mujer que sufre dolor o que sufre una serie de violencia en el área de salud, porque eso también es violencia, no escuchar a la paciente que te está refiriendo dolor. Perfecto. Bueno, Eliana, gracias por tu testimonio. En un ratito vamos a estar ahondando un poco más en el tema para nosotros aportar nuestro granito de arena con esta gran campaña de difusión en el Día Mundial de la Endometriosis. Total. Te mandamos un beso grande. Eliana, un placer. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos a todos los mendocinos en la peatonal. Vamos a estar informando todos los viernes, que es este 18 y el 25. Y el 26 de marzo estaremos en el Parque Central, en el área desde el reloj. Bien. De 5 a 20 horas, informando a toda la gente del público que quiera participar de esta feria, gran feria educativa sobre endometriosis. Perfecto. Muchísimas bueno, gracias a ustedes. Felicitaciones por esta labor que hacen también, porque si se trata de salud y de manera voluntaria, ustedes brindan esa información, es muy, muy importante. Saludos a todas quienes conforman Endo Mendoza. Gracias, Elena, un placer. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.